Good evening, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Hello, ¿me escuchan, chicas? ¿Me escuchan? Good evening, Miss, sí te escuchamos. Hello, Eliana, ¿cómo están? Bien, Miss, ahí más o menos con el cambio de clima acá en la selva y que llueve mucho, misita. Incluso ayer había temblor y me ha dado miedo. Así, ¿ah, mira, eso no pasa en las noticias? No, o bueno, misita. Aquí en la selva había temblor, misita. Oh, cuídate bastante, cuídate bastante. Comprendo. Ok, let's start our lesson number 9. Ok. A ver, chicas. Okay, let's start our lesson number 9, okay? Okay, today we're going to talk about the video about conditional zero. Chicas, chicos, students, hoy día vamos a trabajar el condicional cero, general facts, hechos en general, games and exercises. Okay, chicas. Al final de la sesión, me enseñan lo que quedó pendiente. Y chicas, creo que había quedado pendiente una calabacita, creo yo, de la temática de Halloween. ¿O me estoy equivocando? ¿Dejé pendiente alguna actividad? A ver, Eliana, dime, confirma, por favor. ¿Les había dejado una actividad acerca del wheel o no? ¿Una ficha de refuerzo? Eliana, Estefita, ¿me confirma? Miss, me va a disculpar, en esta oportunidad no tuve tiempo para hacerlo, Miss. Ah, ya, no te preocupes. Al final lo hacemos juntas todos. Muy bien, gracias, Miss. Gracias, misita, de su parte. Yeah. De verdad, gracias. Okay, miren, chicas, ahora un new topic. Cuando digo new topic, es nuevo tema, chicas. Okay, la semana pasada, de las lesson, nosotros trabajamos, a ver, les explico en español. Nosotros trabajamos la expresión will. Will, ¿se acuerdan? The future form, ¿no? Si tú hacías una oración empleando el uso del will, la oración se iba al futuro, ¿no? I will do, yo haré, I will wash, lavaré, ¿no? Todo lo que tú adiciones will antes del verbo principal, lo hacías al future. Ya, yeah. Al trabajar nosotros el futuro, vamos a empezar a trabajar los condicionales. Los condicionales, como su nombre lo dice, son acciones o hechos en general. O sea, si tú realizas tal cosa, por tal efecto, te dará cierto resultado, ¿cierto? Mira, por ejemplo, si tú colocas una olla al fuego, esta se va a calentar. Es un hecho, ¿no? Un efecto, va a reaccionar. Si tú, por ejemplo, riegas una planta, esta va a crecer. Entonces, de eso se trata los condicionales, ¿no? De reacciones o hechos en general que se dan por sí mismos o por algún efecto de algo. Entonces, aquí tenemos, miren, examples. Mr. P. Ya, yeah, Mr. P. Primero les hago la explicación yo y después Mr. P. Porque se hace demora en cargar el vídeo. Mira, zero conditionals, porque en realidad hay tres condicionales. El zero, first, second, third. Cuatro.
del el condicional 0, el primer condicional, segundo condicional y tercer condicional. Cada uno tiene sus reglas gramaticales. Ok, aquí dice zero conditional for general facts. Acciones en general. Dice, if you eat, por ejemplo, ahí está el verbo va tal cual. Por ejemplo, if you eat too much, you get fat. ¿Qué dice? Si tú comes demasiado, o sea, mucho, en proporciones grandes, coma. ¿Cuál será la reacción? You get fat. Te engordarás. Va a engordar, mis. Ajá, dice. If you heat water, si tú calientas el agua en 100%, o sea, el 100%, it boils. Esto hierve. Entonces está dando una reacción a esta acción, ¿no? If children, in this case, no obedecen to their parents, a sus padres, coma, they are usually punished. Punish es el verbo castigar. Ellos serán usualmente castigados o están usualmente castigados. Next. If you have a headache, o sea, un dolor de cabeza, you usually take an aspirin. Tú usualmente tomas una aspirina. Dice, if you sit in the sun too long, si tú te sientas en el sol demasiado tiempo, you get sunburn. Tú te broncearás. Sunburn es una quemadura por el sol. Si tú lo traduces literalmente, es broncearse. Ok. If you don't sleep enough, si no duermes lo suficiente, you feel tired. Te sientes cansado. If you want to success in life, si deseas ser exitoso en la vida, you have to work hard. Tú tienes que trabajar mucho. If you press that switch, si tú presionas ese botón, the light comes on, la luz se prende. If you do a lot of gym, you stay fit. Si haces mucho ejercicio, a lot of gym, you stay fit, te mantendrás fitness, o sea, en forma. When you fly budget airline, you have to pay for drink and snack. Okay, cuando tú vuelas en la aerolínea, tú tienes que pagar tus bebidas y snack, aperitivos. Good, doesn't burn if there is no air. La madera no se quemará, en este caso, no se quema, sorry, porque es presente. La madera no se quema si no hay aire. If don't eat, they die. Si las personas no comen, mueren. John Ross, if eating wet. John se moja, entonces estará húmedo. Ice floats when you drop it in water. El hielo flota cuando tú lo pones en el agua. Ahora, acá tenemos zero conditional. Si ustedes pueden darse cuenta, dice, we use the zero conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. True significa verdadero. Nosotros utilizamos el tipo de condicional cero cuando nosotros deseamos hablar de hechos o acciones que son generalmente verdaderas, dan una reacción en algo. There are two types of facts. Hay dos tipos de hechos. Facts that are true for everyone. Los hechos que son verdaderos para todos. O sea, sí o sí. For example, it reaches 100% it boils. Si el agua logra alcanzar un 100%, hierve. ¿Qué quiere decir? Que está al presente, ¿no? Entonces, ese es un hecho que sí o sí
está comprobado para ti, para mí, para todos. Por eso dice que siempre va a ser verdadero para todos. ¿Okay? El otro hecho dice que es real para una persona en específico, un grupo, una familia en especial. If it eat peanuts, I get sick. O sea, si come pecanas, se enferma. Entonces, es solamente, por ejemplo, aquellas personas que por ejemplo, comen mariscos, I get sick, ¿no? Si yo como mariscos, me da alergia. Entonces, ¿no? Esas son reacciones que solamente pasan en personas específicas o un grupo de familia específica, etc. Dice, form of zero conditional. We can make zero conditional sentence. Hacemos una oración en este tipo de condicional cero con cuando tenemos ambas. The simple verbs. One in if clause and one in the main clause. Mira, si se dan cuenta, chicas, este tipo de condicionales siempre empieza con if al iniciar su oración. For example, if you heat ice, si calientas el hielo, heat ice, o sea, ahí está el primer condicional. ¿Ok? If, la parte morada, purple, dice, if you heat ice, es la primera parte del condicional, ¿no? Si tú calientas el hielo, coma, la segunda parte del condicional, que es la reacción a esto, it melts, ¿qué significa? Esto se derrite, ¿ok? If you heat ice, dice, the bear one heat, por eso abajo dice una V, uno, porque heat es el verbo calentar, ese es el verbo número uno. Si tú calientas el hielo, coma, la parte roja es la condición a eso, esto, it melts, esto se derrite. Entonces ahí está el otro verbo, melt, es el verbo derretir. ¿Pero por qué está con ese? Porque lógicamente nosotros hemos reemplazado el hielo por el pronombre it. Y cuando es tercera persona, ¿se acuerdan en presente? Al verbo le agregamos una S. También les había enseñado esa regla, una S, una IS, ¿no? Si acaba, por ejemplo, en IS. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el condicional cero se trabaja ambas oraciones en presente simple, ¿no? Al inicio va el if, siempre va a ir una coma. La mayoría de veces. Dice, usage of the zero conditional. Usually the if clause is the first part and the main clause is the second part of the sentence, ¿no? Como le acabo de explicar. La primera parte de ese condicional y la segunda parte de esta condicional van a formar parte en dos oraciones, ¿no? Las cuales se confirman por un verbo, dice. But they can read in the opposite as well, dice. If you touch fire, en la parte morada, el verbo principal es touch. Si tú tocas el fuego, ¿no? You get burned, te quemas, ¿no? En el otro condicional, o sea, su reacción, su resultado, es el verbo get. Si te das cuenta, es un contraste, ¿no? If you touch fire, you get burned, ¿no? Si tocas el fuego, te quemas. Siempre va a ir una coma, ¿ya? Dice, ahora, ¿cómo sería la inversa? Dice, you get burned if you touch fire. Pero, ¿esto qué quiere decir? Se puede escribir de forma opuesta también, pero lo más seguro que tú vas a encontrar un ejercicio incondicional es trabajándose con el if como elemento que inicia esta oración. Dice, tú te quemas si tocas el fuego. Tiene la misma acepción y el mismo significado al español, solamente que esté escrito de manera opuesta, invirtiendo, nada más. Misa, acá está la inversa, y en la inversa, disculpe, misita, y a la inversa cuando se lo escribe no lleva coma, mis. No, dice, porque primero está yendo el resultado y después está yendo la condición. ¿Me escuchó, señorita? Sí, misita, ya le comprendí. Ya, pero grábense la primera. Ahí lo que está diciendo, usualmente. Usualmente quiere decir un 80% que usted siempre cuando trabaje con condicionales lo va a trabajar de la primera forma. Pero abajo nos dice, ustedes saben que cuando
trabajamos siempre con la gramática de un idioma, siempre va a haber excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber algunos ejemplos, algunas palabras que van a romper las normas o las reglas y van a ir, ¿no?, en otra condición. Entonces dice, ¿no?, también la puedes escribir a la inversa, ¿no?, como un opuesto, ¿no?, pero el significado va a ser el mismo. Aquí dice, using when instead of if. Mire, aquí que dice, también podemos hacer uso del término when en vez de if. If the same when. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mira, in zero conditional, we can usually replace. En cuando utilizamos el condicional cero, podemos reemplazarla algunas veces, en este caso, if, que está usualmente utilizado en los condicionales, utilizando el término when. If this doesn't change the meaning of the sentence. Si esto no afecta o no cambia el significado de las oraciones. ¿Qué dice? Mire, por ejemplo, dice, if babies are hungry, they cry. Si los bebés tienen hambre, lloran, ¿no? ¿Y qué pasa? Que dice que también puedes usar el uso del término when, el que está en verde, when, reemplazando if. Dice que sí es posible la condición. Es decir, when babies are hungry, cuando los bebés tienen hambre, lloran. Entonces, ahí hay una reacción, ¿no? Esa es la condición. Ambos están en presente perfecto, lo están. El primer verbo es are, que es estar, y el segundo verbo es cry, llorar, ¿no? When babies are hungry, they cry. If babies are hungry, they cry. O sea, no altera nada, simplemente lo está reemplazando. Eso es lo que dice ahí, que puedes hacer en vez de utilizar if. O, for example, dice, babies cry. Esa es cuando le escribes de manera opuesta. Como hace un momento que me preguntó su compañero. Babies cry if they are hungry. Los bebés lloran si tienen hambre. Babies cry when they are hungry. Los bebés lloran cuando tienen hambre. Ambas oraciones están respetando que tiene el mismo verbo cry y el otro el verbo are, que es el verbo estar o tener. Aquí también tenemos exercise. Zero conditionals exercises. Como está fácil el condicional cero, no hay mucho que hacer. Como les he enseñado, es un hecho en general. Hay dos formas. Una cuando son hechos en general, que sí o sí tiene que darse. Y otras cuando son solamente específicas para una persona, un grupo, una familia, ¿no? Aquí dice, fill in the blank with a correct form. Por ejemplo, chicas, acá, en esta parte del condicional cero, dice, if I, o sea, si yo, y te dan entre los brackets wake up. Wake up es el verbo despertarse. ¿Se acuerdan? Wake up, cuando les enseñé rutina diaria. Wake up late, o sea, entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente trabajar o reescribir, ¿no? Porque si es presente perfecto y está en la primera persona, no le vas a adicionar eso. Simplemente se escribe de tal manera, ¿no? If I wake up late, si me despierto tarde, I am late for work. ¿Por qué le pongo am? ¿Por qué entre los brackets está el verbo to be? Y el verbo to be, cuando lo trabajas con I, sí tiene que cambiarse a am. Entonces, if I wake up late, I am late for work. A ver, chicas, tomen un capture a esto. Tomen un capture y tienen ahí su pizarra, ¿no? ¿Yes? ¿Sí? ¿Tienen ahí su pizarrita? A ver, contesten. O escriban al chat. Ahí está. Write your answer in the chat box. Sus respuestas. Por ejemplo, number one. ¿Qué condicional es? A ver, es el condicional cero, pero ¿cómo estructurarías tu oración? Es así, mírenme. Yo les ayudo. The first one. If. La primera. Como ya está trabajado con el if, yo sigo. If I. Ese es el sujeto. Wake up. Wake up es el verbo. El verbo que está en el paréntesis. Lo escribo igual y le pongo el complemento. If I wake up late, si me despierto tarde, coma, ¿cuál será el resultado? I, pero ahí es con el verbo to be. El verbo to be cuando está conjugado con la primera persona es am. I am late. Ahí está. Al chat, miren. Si me despierto tarde, llego tarde.
es if I wake up late, I am late. ¿Cuál sería el segundo, the second, dice? If my husband cook, he burn the food. Ya, a ver, les ayudo, chicas. If my husband es mi esposo. If my husband, entonces mi esposo, ¿qué es, chicas? ¿Es he, she, it o ellos, yo? ¿Qué le hacen al verbo? Porque el verbo va a ir en presente. A ver, chicas. No están participando. Hello, chicas. Sí, se le aumenta el IES. Claro, porque es he, ¿no? If my husband, entonces, en okay. Este caso, solamente la S, nada más. Porque IES es cuando acaba en sh, sh, ¿se acuerdan? En X, en O, ¿se acuerdan? En este caso, okay. Cook, cooks. If my husband cooks, dice, si mi esposo cocina, mi coma, ¿cuál será el resultado? He burns. Burns es el verbo quemar, le agrego una S. Burns the food. Que dice, si mi esposo cocina, quema la comida. Eso es lo que dice. ¿Ok? Is the second. Y solamente estoy trabajando como es presente simple, recordando lo que yo ya sé. Simplemente, si está en tercera persona, como es my husband, es he, ¿no? Entonces, no olvido que el verbo le tengo que agregar S o IS, dependiendo. A ver, dice, the second. Dice, if Julie es mujer. ¿Qué es? A ver, if Julie, pero ahí está un negative. A ver, dice, not where. Entonces, la presencia de un not hace referencia a que la oración va a estar en negativo. Chicas, yo les pregunto cuál es el auxiliary verb, que es el verbo auxiliar que se utiliza para negar en presente simple. Yo les enseñé dos. Don't o doesn't. Don't o doesn't, cuando es con he, she, ¿cuál vamos a trabajar? A ver, remember. One moment, please. Doesn't. Good evening, doesn't. Lo voy a escribir así porque en mi laptop, a ver, does not o doesn't, ¿se acuerdan? Forma completa, forma contracción, forma corta. If Julie does not wear, y al verbo ya no le agrego ese, ¿recuerdan esa regla? Cuando el verbo está con un auxiliary verb, como es el does, y el verbo va normal. Recuerden que el does se utiliza cuando es pregunta o negativo en este caso. Entonces el verbo iba en su forma normal. Solo cuando es negativo y cuando es pregunta, porque ya el does lo está haciendo a tercera persona. Es el único que trabaja con he, she, it. Los demás, los plurales, la primera persona, la segunda persona trabaja con you. Ya bueno, no nos desviemos. If Julie doesn't wear, o sea, si Julie no viste o no usa un... ¿Qué es hat? También les enseñé las prendas. ¿Qué es hat? Es un accesorio, ¿no? Sí, es un accesorio. ¿Sombrero, miss? Y Julie doesn't wear a hat. Si Julie no usa sombrero, she... ¿Cómo va? Agregado el verbo. Sunstroke. Se va a quemar. Sí. Sunstroke. Nada más. Y le agregamos ese porque ahí no da opción de que es negativo ni nada. Simplemente al verbo en presente le agregamos una S porque es tercera persona. A ver, if... If children. A ver, chicas. A ver, si dice children, ¿qué estamos diciendo? ¿Plural o singular? Children. Plural. Plural. Niños. Ya, entonces, si es plural, utilizamos el does o el don't. Don't. Claro, entonces don't. In this case, eat well. Si los niños no comen, verbo eat, ¿se acuerdan? Eat. No comen bien, they, ahí dice el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, are o is? Are. They are, in this case, pero dicen negative. Ah, entonces, miss, they are not. They aren't. Ajá, claro, excelente. They aren't o they are not healthy. ¿Qué significa healthy? Yo les he enseñado también los alimentos. ¿Se acuerdan? Healthy food. ¿Qué es healthy? Por ejemplo, si come vegetables, fruits, soup, come verdura, come fruta, ¿cómo es esa alimentación? ¿Is fast food o healthy food? Alimentación sana, miss.
alimentación saludable. Entonces, si los niños no comen bien, no estarán saludables. No están saludables. Ahí está. Siguiente. If you, segunda persona. If you, o sea, si tú, mix. ¿Ahí ustedes creen que le agregamos ese o así nomás? A ver qué dice. Así nomás, mix. Así nomás, porque la segunda persona no se adiciona nada en el verbo. If you mix water and electricity, mira, electricity. Ay. O sea, si esa es una mezcla entre agua y electricidad, you get a shock. Te electrocutas. Shock. Ya está. Es fácil el condicional cero. Solamente hay que recordar las reglas. Ahí está en el chat las respuestas para que los puedan copiar cuando les envíe la PPT para que practiquen. Solamente es cosa de recordar cómo utilizar correctamente el presente. Ahí está. Miren. Ya. Ahora acá dice, if people too many sweets, they fat. If you smoke, you yellow fingers. If children play outside, they overweight. In this case, if you hit eyes, it melts. If I speak to young, he gets annoyed. Entonces, chicas, esto lo voy a dejar ejercicios para ustedes. Para que ustedes lo transformen lo transformen al presente simple. Para que practiquen. A ver, les voy a mostrar el video de Mr. P. Aunque se demore en cargar un ratito. Acá tenemos una ficha de la semana pasada y una ficha de hoy, de la temática de hoy. Se para. Mira, así no. Vamos a aprender uno de los tipos de condicionales que hay en inglés. En concreto, el zero condicional. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! El zero condicional es un tipo de condicional que usaremos para dar instrucciones o para expresar verdades absolutas, hechos científicos o hechos que siempre se cumplen. Veamos un par de ejemplos. If it rains, don't go out. Si llueve, no salgas. If the water reaches 0 degrees, it freezes. Si el agua alcanza los 0 grados, se congela. Para formar oraciones con el zero condicional, seguiremos esta estructura. If, seguido de sujeto, seguido de verbo en present simple, seguido de sujeto y seguido de verbo en present simple. Por ejemplo, if it's hot, I sweat a lot. Si hace calor, sudo mucho. Es posible cambiar el orden de las dos frases, pero si la frase con if va en segundo lugar, no se pone coma. Por ejemplo, si damos la vuelta a la frase anterior, quedaría así. I sweat a lot if it's hot. Sudo mucho si hace calor. Y esto ha sido todo. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren de zero condicional? Me encantaría que me mandarais vuestros ejemplos y así los corrijo. Antes de irme, quiero mandar... Ya.
Ya está, chicas. Mr. P. Mr. P habló, ¿no? Justamente lo que me había consultado una señorita. Que se, si puedes escribirlo de la manera invertida, pero ya omites la coma, ¿no? A ver, aquí está, sí o conditional. Luego vamos a trabajar la temática de Halloween también. Y del will, si no me equivoco. Ay, ¿qué pasó? Aquí está. Aquí está, gritar. Aquí dice, sí o conditional. Sí o conditional form, present, present. Ambas partes de la oración va a estar en presente, ¿no? Conformado por, oh, ¿qué pasa? Se detenía la función. Ya. Un poquito más grande. Ya. A ver. Acá dice, chicas, dice, if you boil water, it evaporates, ¿no? Si tú hierves agua, esto se evapora. Dice, use things that are generally always true, ¿no? Para decir cosas que son siempre verdades o generales, ¿no? Imperativos, modos imperativos, dice facts. When you fly budget airline, hace un momento vimos. Budget airline, si tú vuelas en una aerolínea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es? A, B o C. El check. A ver. Miss Labby. Ajá. Okay, entonces is that B, you have to pay for drinks and snacks, ¿no? Tus aperitivos, tus bebidas, tienes que pagar. If unemployment is rising, El desempleo está subiendo. O sea, ¿qué pasa cuando no ves que ya no hay trabajo, en otras palabras? ¿Qué pasa? Miss, la respuesta es sí. Sí. Ajá, las personas tienden a permanecer en sus trabajos. ¿Ok? No lo dejan. Three, when I finish an article, cuando termino un artículo, I always ask Kay to check it, ¿no? Siempre le pregunto a Kay que lo revise. Entonces, ahí está, relacionados. A ver, dice. Imperative. Acá tenemos. If he gets there before me, si él está antes que yo, ¿cuál sería la más correcta? Si él está, gets there. Si él está ahí antes de mí, ¿qué haces? Si una persona llega antes a un lugar que tú, ¿qué le haces? ¿Qué le dices? ¿Ahí día? Nada, chicas, si if get there before me, si él está ahí antes que yo, ask him to wait, le digo que me espere. Sí. Ok. Sí, miss. Sí. Ok, thank you. If you visit London, si visitas London, ¿cuál será la más apropiada? Hey. Hey, go on la London Eye, ¿no? Hey, yes. Yeah, if, three, if you've done that,
si tú has hecho esto, ¿ok? Si tú has hecho esto, o sea, has realizado una acción y quizás no estaba correcta, o quizás ya la terminaste. Vi, Miss. Vi. La vi. La vi dice, por favor, no hagas mucho ruido. Di. Di, go and have a coffee, ¿no? Ve y toma un café, ¿ok? Si tú has hecho esto, ve y toma un café, ¿ok? Da una referencia a que, imperativo, cálmate, ¿no? When I am concentrating, mira, aquí en esta oración, la primera parte han reemplazado el if por el when. Cuando yo estoy concentrada, ¿qué no tiene que hacer? Mucho please, ruido, ¿no? Don't make it so much noise, ¿ok? O sea, una orden, ¿no? Cuando estoy concentrada, un stop, ¿no? Por favor, no hagas demasiado ruido. Entonces, esos son hechos en modo imperativo. Imperativo quiere decir cuando además es una orden, ¿no? Un mandato. O sugerencias también, instrucciones, como lo dijo Mr. Phillips. Murphy's Law, la ley de Murphy. Something can go wrong. It usually does. Dice, complete this universally office law. Dice, if you need information, who has it? Ya. Yeah. A ver. Ah, ya. Yeah. Acá te están dando, ya, yeah, chicas, miren. Estos ejercicios dice, complete this universally office law. ¿Qué significa? Completa estas leyes universales de oficina. Si necesitas información, la persona que tiene esto. Acá dice, la respuesta sugerida. If you need information, the person who has it is on leave. No te lo tiene que dejar. When the client asks for 10 copies or 120 page report, by evening the printer is either out of the toner or there is no paper, ¿no? En este caso, estas son para aprender, son leyes de oficina, de trabajo. The network, la señal, as soon as, ya. Yeah. Este es un vocabulario mucho más avanzado. A ver, chicas, ¿qué les parece a modo de ejercicio? Déjenme abrir el vídeo. Me hacen aquí en el chat una oración en general de, por ejemplo, de la naturaleza. Por ejemplo, Mr. P habló, ¿no? If it's rain out, si llueve fuera, don't go out, no salgas, ¿no? O sea, ¿qué está dando a entender? Si llueve, no salgas porque te vas a mojar, ¿no? Entonces, ahí está dando un modo imperativo. Ese es ¿no? Una reacción como una orden, una sugerencia. Si llueve, no salgas. O, por ejemplo, otro modo imperativo, ¿cómo podría ser? A ver, piensen, pongan un ejemplito del chat. Un ejemplito, coloquen el chat mientras abro aquí. ¿Miss en inglés? Claro. Oh, no. En inglés. Si tú calientas mantequilla, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Sí. Se derrite, Miss. Ya, yeah, it melts. Claro, a eso voy. A así tenemos que hacer, ¿no? Sí, una oración escriban al chat a ver para revisar si me han entendido el condicional cero. Es fácil el condicional cero. El que más difícil de trabajar es el tercer condicional.
A ver, chicas, ya encontré la ficha. A ver, colocaron y put water in the refri. Ya. Si colocas casa o en refrigerador, se congela. Ya. Very good, Rocío. ¿Qué más, chicas? Vamos. Hoy día no es competencia oral, hoy día es competencia escribe. Escribe textos, escribe textos, la redundancia, escritos en lengua extranjera. Competencia, a evaluar. O sea, cuando es en el chat, es escribe. Cuando es hablando, oral. A ver, vamos. Rocío, nada más. Acá vemos a... One moment, please, Michita. Un momentito, por favor. Yeah. A ver, Estefita, Eliana, Gracie, Marta. Uy, Marta, Dávila. Hello. Katia, Lilia. Al chat, chicas. Why you answer in the chat box? Utilicen el chat de ese medio escrito, ¿ya? Para poder yo visualizar qué tal. ¿Qué tal? Do you understand the zero conditional? ¿Entendieron el condicional? Solo escriban su oración y eso vas. Dice, if you go to the rain, you can get wet, ¿ya? Si vas a la lluvia, tú te puedes mojar. Ya, very good. Very good, Estefita. Estás húmedo. Ya. If I am bare cold, ¿cómo? Miss, ¿tiene que ser necesario con algo de la lluvia? No, he dicho, o sea, solamente dije unos ejemplos. También hablé de la mantequilla. O sea, son cosas o opciones que son verdaderas, sí o sí. Así como, ¿no? Si comes demasiado, te engordas. ¿Qué más? ¿Qué más puede decir, no? Si vas al gimnasio, estarás sano, por ejemplo. O si comes verduras, estarás saludable. ¿Qué más puedes decir? Acciones generales. A ver, piensen, chicas. A ver, if you come over for lunch or something. Si tú sales sin comer, ¿a eso es lo que te refieres? Cocina, cook something. Prepara algo, Estefita. If you go out in the sun, si sale el sol, tendrá un bronceado. Ya, ahí está, muy bien. También hablamos del sol, una acción general. Very good, Katia. Hizo en la segunda persona. Ya. Si me molestas, a ver, si me molestas. A ver, ¿dónde está ese? Si me molestas. I'm going to cry. Iliana. Me parece que ese condicional lo has utilizado con el primero está en presente y el segundo has utilizado el futuro, porque utilizas la expresión I'm going to cry. Voy a llorar, claro. Entonces sería, si tú me molestas, lloro. Lloro. I cry. Ah, okay. Cry. Claro, y ahí estás, claro, al agregarle el going to, ya. Que claro. Dice, if I am, ya, si tengo frío, y la comita, le faltó algunas, la comita, menos que estoy un poquito ciega, dice, si tengo frío, tomo un café caliente. Ok, very good, Marta. Muy bien, Marta, very good. Miss, entonces puede hacer una más. A ver, Eliana. A ver. It is hot, you use sunscreen. Ya. ¿Qué dice? Si tienes calor, tú puedes utilizar un sunscreen. Ya, Mariluz. Iván Clarín, si te pone algo, puedo caer. Perfecto. O si salgo con mi celular a la calle, me pueden robar ya, de hecho, ¿no? Very good. Mariz. Ya es un hecho, ¿no, chicas? Ya es algo real, ¿no? Ajá, very good, Olga.
¿Qué más? Very good, chicas. Visualizo que me han entendido. ¿Alguien más? ¿Anybody else? ¿Alguien más? Betsabe, no he escrito su respuesta, creo. Betsabe, me visualizo. Betsabe, ¿me escucha? ¿Alguien más? Ya, a ver, chicos, ahora sí pasamos. Y you, a ver. You eat healthy. ¿Cómo, cómo? You eat healthy vegetables. ¿Cómo? If you eat healthy, o sea, si tú comes saludable. Verduras, no comprendo, te faltó un verbo, ¿ya? Te faltó Marina, te falta un verbo y te falta la coma, o sea, y te faltó invertir, creo yo. If you eat vegetables, o sea, si tú comes verduras, coma, you are healthy, está saludable. If you don't eat, you can get sick. Ya, Gloria, very good. Si no comes, te enfermas. If you heat oil in a pan, it fries. Si tú calientas aceite en una sartén, esto se fríe. Ya. Ok, very good, Katia. Ok. Anybody else? ¿Alguien más que no le haya contestado? Marina, hay que corregir esa parte. Ya te falta. Si ya es noche, es oscuro. Ok, very good, Eliana. Ok, chicas, ok. A ver, chicas, students. Ok, dejamos el zero conditional por un costado. Porque es el condicional es corto. Fácil de aprender los condicionales. Hoy día hemos aprendido el SIO conditional, presente simple, y vieron que es sencillo, ¿no? Porque el presente simple ya lo hemos trabajado. La próxima trabajaremos los demás condicionales, el first y el second, ¿ya? Y la próxima trabajaremos el tercer condicional, y de ahí trabajaremos los cuatro, ¿no? Así, porque ya va subiendo un poco el nivel de inglés. A ver, future simple. Había quedado pendiente esta fichita y me estaban preguntando. Que bueno, han tenido dificultad algunas estudiantes para realizarlos. Entonces yo les estaba preguntando si ya lo tiene hecho alguien en la sesión. En la if you bathe at night, si tomas un baño en la noche, tendrás un resfriado. Tienes un resfriado, te resfríes. Oh. Ya, pero este es un special case, ¿no? En un caso especial, porque. No podemos asegurar que, o sea, si te bañas en la noche, te resfrías, ¿no? O sea, for example, in your case, maybe, ¿no, Eliana? ¿Eliana?
Yes, miss. Claro, en este caso consecutivamente, ya... me pasa a mí. Claro, pero es un caso, o sea, por, como dice, ¿no? Hay dos tipos de verdades, una que van a ser para todos, 100% verdad, para ti, para mí, para todos, everyone, y otras donde las verdades solamente van a ser en casos específicos, personas, un grupo de personas o familias quizás, ¿no? Entonces ahí, como no me pones la oración, entonces sería caso específico, ¿no? Si te bañas en la noche, coma, te resfríes, ¿no? Por ejemplo, en my case, no. No me pasa casi. A ver, chicas, les estaba preguntando, a ver, retomemos un review de la clase pasada que nos quedó corto el tiempo. A ver, la clase pasada nosotros trabajamos el future simple, el will, y había dejado una actividad, there is a homework, about the put the verbs in the future simple. ¿Alguien ha trabajado esta fichita antes de hacerle la revisión correspondiente o vamos a trabajar aquí? Let's get together. Juntas. Juntos. ¿Qué miss, dice? Disculpe. Sí lo trabajamos, miss, aquí con usted. Esa sesión. Sí, pero la ficha... No, la parte del portal. Solo la parte la primera parte, miss. ¿No? Claro. Esta parte quedó el listening. Si no más recuerdo. Quedó el listening. Quedó el choose the right option y quedó las oraciones, ¿no? Las oraciones. ¿Alguien ha terminado la fichita del listen and number? ¿Sí? ¿Alguien la ha terminado? Miss, yo lo hice, Miss. A ver, le mandaré a tu WhatsApp. Mi internet está bien bajo, Miss. A ver, para que veas si está bien. Lo mandaré a tu WhatsApp. A ver, Isaida, abriste sí el URL, ¿no? A ver, muéstranos. ¿Y qué les pareció ese portal? Tiene bastantes actividades. Tiene Halloween Hackman, tiene Halloween Listen, tiene Peppa Pig Pumpkin, Halloween Activities. ¿Entraron al portal? Profesora, para ser sincera, lo del portal hay varios. Yo solamente hice lo que era todo negativo, pero en lo que es lo de que usted nos dijo para poner números, no. No. A ver, Isaida, a ver, ¿cómo has hecho? A ver, muéstranos. Miss, para mostrarle, mi internet está demasiado bajo, hay rato se me corta, a veces hay rato salgo y regreso. Ahorita que lo envié a tu WhatsApp, Miss, a ver, para que lo revises si es que está bien. Bueno, yo lo hice de ese modo, por favor. ¿Deseas que yo abra tu tarea y lo vea? Ya, un ratito. Para que corrijan. A ver, vamos a revisar. A ver, hacemos. Ya está. Isaida, te faltó el listening, ¿no? Ya, miren, a ver, aquí está. Aquí está, este es el trabajo de su compañera. Dice. Acá no iría that, ya no. Acá te faltó el verbo, will wash, will make, will cook, will ride, will build, will swim, they are going camping, ya. Yeah. Y ahí le cambiaste por qué. Aquí sería will go camping. Will go camping soon.
acamparemos pronto. The children are going. Mm. Aquí sería, porque estás, esto es lo que estás haciendo, este, estás usando gerundio. Acá solamente tenías que colocar will go nada más. The children will go on a picnic Sunday. Los chicos irán de picnic el próximo domingo. James will read tomorrow. Ya, yeah, eso sí está correcto. Solamente hay que corregir estos tres, Isaida. Mira, aquí, the second, the number eight and the nine. Esos tres para corregir. A ver. Ya, yeah, pero acá la segunda le falta un. No, a ver, así te mandé. Lo correcto sería la A, Isaida. Porque la tercera no tiene una correcta escritura. La tercera le falta una L. Ya, acá sería la A. A. Acá dice one study. Acá, yes. Very good. The letter A won't help. The C. Chicas, corrijan, por favor. She won't watch. No verá televisión. He won't play video games tomorrow. Él no jugará videojuegos mañana. My mom won't go to the supermarket. No irá al supermercado. Profesora, disculpe. Ya. Todo eso lo hicimos en clase. Solamente faltaba terminar la forma negativa y teníamos que escuchar para poner los números. Nada más es lo que nos faltaba. Sí, ya. A ver, ya. Entonces acá la forma negativa no es traducción. Este, no, teníamos que utilizar el bond. Solamente era este, era lo de la canción y yo tampoco lo he podido descargar. Entonces, esto del negativo ya está también. Simplemente, solamente. Sí, eso es como tarea que nos dejó. Sí, que lo resolvimos como tarea. ¿Y lo has hecho, Eliana? Yo le estoy hablando, profesora, Rocío, y yo sí, sí lo tengo hecho. Rocío le está hablando, mi cita. Yo le dije que en principio que no hice. Ah, ya. A ver, Rocío, ¿qué te parece que nos muestres, por favor? Me estoy confundiendo. La delegada. Me habían dicho que no lo. A ver, Rocío. Sí, yo estaba preguntando quién hizo su tarea para ver si está correcto, a ver. Rocío, ¿puedes compartir, por favor? Nuestro, estoy desde mi tablet, pero lo voy a mandar, estoy mandando por WhatsApp. Ojalá que entienda mi letra. A ver. A ver. Ya se lo mandé, profesora. Como le ahí tengo subrayado lo que no he podido bajar, de la parte de abajo. Ah, lo has hecho a mano. A ver. Ah, ya, pero no sé, es una foto, no se puede digitar aquí. A ver, chicas. No puedo agrandarlo más. A ver, James won't read tomorrow. He won't go skiing. Ya. Entonces la parte de abajo es lo que no has podido. A ver, sí, esa es la que me puede descargar. Pero eso sí, normal lo puedo hacer, profesora, porque lo hicimos acá en clase y yo ese mismo día lo hice. Pero normal lo hago por computadora y se lo mando igual. A ver, vamos a ver. A ver, hemos abierto el portal. Ya, se fueron a Listening Activities. A ver, vamos a ver esta. Mm.
Ah, está bien, ya pegué el URL y no dirige exactamente a donde hay que escuchar. Está acá los cursos, los Sí, libros, por lo eso de no se libros, pudo. el Sage Shops. Esto han visto, ¿no, chicas? A ver, a ver, a ver, les comparto. No está igual, a ver. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, no, no está igual, profesora. Ya. A ver, vamos a ver los listening. Comprendo. A ver, entonces ya está por unidades. Entonces voy a tener que buscarle yo el audio porque no está igual. Pensé que dirigía de frente a donde es el audio tal cual. A ver, vamos a buscar acá. A ver. La hojita. Ya, chicas. Entonces, si han dejado el listening, déjenlo nomás. Yo lo voy a buscar y les voy a compartir. Los dos URLs tienen lo mismo, ¿no? Ustedes lo han comprobado acá abajo. Future Simple Exercise. Future Simple Exercise Online. La parte de arriba no dicen que es el número uno. Profesora, el link que nos manda en la parte de arriba, el encabezado del ejercicio de futuro simple, es diferente al de abajo. Acá pare, a ver, a ver, a ver, chicas. A ver, aquí. Déjame un ratito. Miren, acá encontré. En este URL, miren. La parte de las oraciones aparece aquí. Dice, o sea, ¿qué tienes que hacer acá, no? Utilizar, por ejemplo, acá dice, completa las oraciones utilizando Future Simple, a click on the time expression, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Utilizar qué cosa. El uso del futuro adecuado en esta expresión, porque esta oración yo la he visto en la ficha. James, read tomorrow. O sea, ¿qué expresión iría ahí? Grammar Activity, acá está, tarea 1. To a ver, mom, dinner tomorrow. Esta es la segunda oración, ¿no, chicas? A ver, confirmen, por Es favor. la cuarta oración.
Sí, tiene razón, Rocío. Sí, profesora, por eso no se pudo, bueno, al menos yo no puedo hacer la tarea esa de para escuchar y poner el número. Ya, déjeme, yo lo voy a ubicar porque si se abre de manera general estaba para buscar uno por uno. Entonces la ficha solamente queda pendiente, esta parte de arriba, ya lo hemos hecho, queda pendiente el listening, solamente lo corto. Ya, chicas, lo demás ya está. Profesora, disculpe, en sí, lo que sería resolvimos fue la parte 1 y la parte 2. Lo que era en negativo, usted dijo que lo hiciéramos, que lo resolviéramos en forma negativa, es por eso lo resolví ese mismo día, y nos tocaba escuchar, o sea, el listen que usted ha puesto, ¿no? Eso era lo único que nos faltaba por resolver. Pero lo otro, como le digo, la forma negativa normal, creo que la mayoría de chicas ya lo ha resuelto, pero han tenido que tener problemas al igual que yo al escuchar el audio. Para poner el número. Uh-huh. Sí, sí, recién sí he preguntado al inicio, pero como me dijeron que habían tenido dificultad, entonces no recordaba. Yo les dije, ¿en qué nos hemos quedado, no? Entonces quedamos en que lo íbamos a hacer juntas, pero como ya hemos avanzado, no sé, a ver, chicas, ¿qué dicen? Pues están calladitas. Solamente una me respondió, me había dicho que no habían hecho la ficha. Entonces por eso fue la idea de que lo hagamos juntas, pero Rocío me dice que ya hemos hecho. Ya, muy bien, ahora sí. Ah, la primera parte, pero la segunda lo utilizaste el will es para futuro. Ya, a ver, chicas, en el chat coloquen, ¿han hecho su tarea, su homework? Digan, por favor, la verdad. Después ya no hay opción ya. Ya. Recuerden que la semana pasada hubo un quiz también de gramática. A ver. Aquí les tengo que abrir un vídeo. También les había dejado unas actividades de Halloween que creo que eso ya lo subieron a la plataforma. ¿Cierto? ¿Cierto, chicas? Miss, disculpe. Acá está. No está, Miss. No hay nada todavía en la plataforma, Miss, de eso. No hay ninguna actividad, Miss. No, profesora, de Halloween no hay actividad ni plataforma. ¿No? Ya. Entonces, en la plataforma, ¿qué están subiendo? Solamente, a ver, ¿qué han puesto aquí el chat? Avíseme, chicas, cualquier cosa. A ver, buenas noches, Miss. Ya, chicas, ya. Ok, a ver, la última parte, ya. Si no le dejo, no hay nada en la plataforma de Halloween, solamente vamos a repasar vocabulario. Recuerden que ya había un quiz pendiente, también muy pronto va a haber otra actividad. A ver, hemos venido trabajando Halloween, la sesión, hemos trabajado el futuro, el condicional, hemos trabajado, ¿qué más anteriormente? Porque ya estamos al futuro. Nos falta trabajar el going to. Y les había dicho que por contenido les enseñaba las tradiciones de Halloween. Y también les enseñé vocabulario, ¿cierto? Vocabulario en cuanto a cómo expresar, por ejemplo, disfraces. Cómo casa embrujada. Les enseñé black cat, bats, vampire, Frankenstein, ghost. Vocabulario. A ver, recordemos. There's the haunted house. Let's go inside. ¿Sí escuchan, no? ¿Escuchan? Yes, Miss. Sí. Ah, claro, el pasado. Qué bien, chicas. Sí, hemos avanzado bastante. Ya, a ver, vamos a ver si. Este es un listening, ¿no? Haunted house. This is a song for children, ¿no? Una canción para niños, pero vamos a entender el vocabulario, a ver si recuerda. Un review. Okay. Oh, no. Fill the gap. There is behind the stairs. Detrás de las escaleras. ¿Qué hay? What is this? Cat. Cat. Ah, cat. Cat. Haunted house, haunted house, haunted house. What do you see? I see
What does he see? This, justo estamos trabajando present simple también, un poquito recordando. What does he see? ¿Qué es esa pregunta? What does he see? ¿Qué es lo que él ve? ¿No? What does he see? ¿Qué es lo que él ve? ¿Qué ve? Skeletons, ¿no? Skeletons. Hello, would you like to dance with us? Ah, what does she see? Entonces, what does she see? Dice, answer in your own words. O sea, escribe en tus propias palabras. ¿Qué es lo que ella ve? A ver, el chat, el chat. A ver, students. A ver, la primera que lo coloque, lo pego, lo copio y lo pego. A ver, es como que usted escriba aquí. Ah. What does she see? O sea, empleamos ahí el does presente. ¿Qué es lo que ella ve? Entonces tienes, responde la oración con tus propias palabras. Ella ve, ah, pero solamente, o sea, es una oración, ¿no? O sea, she weeps. Ah, ya, pero este fita, she weeps, Eliana, faltaría algo, ¿no? Will. Is she weeps? She sees, a ver, pero no lo han escrito. Sí, mi cita. ¿Así está correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ella ve una bruja o cómo? Porque acá Eliana me pusiste she witch, o sea, como que ella bruja, pero... Rocío, cuando empleamos el das en... En negativo y en pregunta. ¿No sería that? She does a witch. Lo que pasa es que el does, tú lo utilizas, mira, como puedes visualizar en una pregunta, lo utilizas en forma afirmativa cuando tú dices, what, o does she drink? Yes, she does. O sea, en esa forma nada más de respuesta corta. ¿Ella bebe? Sí, ella lo hace. Entonces, yes, she does. Pero en este caso, si te estás dando cuenta, ya no utilizas el does porque acá tú quieres expresar. Ella ve. El does es un auxiliar. En este caso no empleamos auxiliar en esta forma afirmativa porque tú estás empleando el verbo ver. ¿Me entiendes? No, no necesita sí, auxiliar. Entonces, ajá, este fita me pone she sees a witch. Entonces está correcto. Rocío me pone she sees a witch. Entonces en este caso, Rocío, le quitamos la S, ¿está segura al verbo ver? A eso es lo que voy. Mira, acá el verbo ver en la pregunta está sin S. ¿Por qué? Porque está con el does. El does ahí sí es el auxiliar, el que sustenta, ¿no? La tercera persona. Pero si te das cuenta abajo, ya no hay auxiliar. ¿Ves? Y entonces el correcto es este. Would you like to have some soup with what does the witch offer? She offers them. ¿Qué será? ¿Cómo se llaman esos animalitos? ¿Qué son? A ver, in the chat box, ideas. Este fita dice gusanos. Idea, you listen, gusanos en inglés. Ghost? Worms. Worms. Ah, worm. Este, in this case, ¿así o así? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Así, sí. Miss. Sí. Plural, Miss. Plural. Así yeah. Está bien. Oh, she offers them soup. Oh, so sorry, dice. Ella les ofrece una sopa. Worms. What is in there? ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo que está ahí? Allá. Ordenar. A ver. Order. También les he enseñado there is, there are. Y este sí está súper fácil. There is a ghost. Ajá. Claro, estaba viendo el chat ya. There is a ghost. ¿Qué es lo que dice ghost ahí?
Ellos ven un fantasma. ¡Ay, un fantasma! How many windows are in the bedroom? También les enseñé las partes de la casa. ¿Qué es bedroom? How many windows? ¿Cuánto windows? Dormitorio, miss. Ya, entonces, ¿qué dirá la pregunta? Dice windows también. Ventana de la habitación. Entonces, ¿cuál será la pregunta en general? ¿Cuántas ventanas hay en el dormitorio? ¿Cuántas ventanas? En el dormitorio. Ya, a ver, chicas, al chat. Al chat, es como que ustedes escriban acá. A ver. How many windows are in the bedroom? Entonces tú tienes que poner there is, si es singular, o there are. A ver si recuerdan esa temática. Para expresar, hay tantas ventanas. A ver, el número en este caso. There are, miss, porque son varios en plural. A ver, ya, ¿y qué número? A ver, coloca al chat, por favor, please. Al chat. No veo sus respuestas en el chat. Veo de... Ya, Estefita, three windows, pero te falta algo, ¿no? Ya, a ver, Rocío pone, there are three windows. A ver, vamos a copiar su... A ver, Maris, Mariluz, están colocando, a ver. Yes, very good. Very good. The monster is, a ver, remember the color. Green. Blue, pink. Green. Yeah. Verde. Just kidding. Didn't mean to scare you. Would you like to be my friend? Sure. Woohoo! I got some new friends. The monster says, a ver, ¿qué es lo que dice? The monster says, o sea, ¿cómo es? Says, o sea, el verbo decir está agregado la S porque el monster es it. Ajá. The monster says, ¿qué es lo que dice? A ver, listen, Morton. Just kidding. Didn't mean to scare you. Would you like to be my friend? Sure. Woo-hoo. Okay. Listen. Friends. ¿Escucharon lo que dijo? Yeah. El último es el friend. I'm not an unintelligent, people-eating troublemaker. No, I'm just an ordinary zombie who enjoys... The zombie is wearing a... Is wearing a... What color is the jacket? A ver, un color medio raro. A ver, students, a ver, look at this. Green? Estefita, green, are you sure? Is the color green? This is the zombie. O sea, el zombie está vistiendo this jacket. ¿Qué será un jacket? Eso yo les enseñé las prendas de vestir, pero dice, ¿qué cosa? Chaqueta. ¿Chaqueta? Ya, pero ¿qué será, pues? ¿Qué le completamos ahí? ¿Será el color, no? A ver, ¿qué color es ese? ¿Green? No. ¿Hay días? ¿Gris, miss? Ya. Grises. Gray, gray. A ver. A ver, right. Escriban su respuesta. Al chat. ¿Así? A ver, Mariluz dice gray. ¿Segura, Mariluz? Estoy escribiendo, ¿ah? ¿Yes? ¡Oh! Con I. Mariluz, Estefita. Me dictaron mal. Who enjoys knitting clothes for my monster friend. Oh, no, here we go. Walking through the haunted house.
dice, me dictaron mal, Marina. Where is the vampire? A ver, si recuerdan las preposiciones de verdad, recuerden bien. Where is es la expresión, ¿dónde está? Vampire. Behind the door, next to the window, between the doors o on the doors. Ok, a ver, veamos bien. Behind, ¿qué era behind? Behind the door. Door, ¿qué es door? A ver, recuerda las... Detrás de la puerta. Detrás de la puerta. Next to the window. La siguiente ventana. Costado de la ventana, ¿cierto? Next to es al costado de la ventana. Ya, very good. A ver, ¿qué más? Between, cuando tenías... Entre las puertas. O on the door, sobre las... Sobre la puerta. Ya, entonces, ¿cuál elijo? A ver, your answer. Between. Detrás de la ventana. A ver, chicas, a ver, díganme al chat, ¿qué dicen? Your answer. A ver, chicas. Miss, no he visto bien, Miss. Behind the door. Ay, chicas, me hacen una controversia. For my monster friend. Oh, no. Where is the vampire? Dice, ¿eh? El vampire, ¿vieron? ¿Y a qué coloco, chicas? Dígame bien. Between the door. Between the door. Ya ves, chicas, ya ves. I see a vampire. Good evening. If you have time, please join us for the annual Halloween. What is on the table? What happened with this? ¿Qué está sobre la mesa? A ver, ya, chicas, la respuesta es la última ya. Ya les enseñé ese vocabulario. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? No sé si lo logran ver. Ya, a ver, al chat, chicas. Escríbame. A ver, chicas, al chat. Este es escrito, a ver. Al chat, la respuesta, a ver. Yo lo copio y lo pego, a ver. Jack-o'-lantern, Estefita. A pumpkin. Oye, chicas, chicas, por favor. Jack-o'-lantern. A ver, vamos a poner a de Rocío. A ver, vamos a elegir de Rocío. Pero falta una. Oh, in this case it's a pumpkin. Y faltaba acá también una comita acá arribita. Ok. Halloween dance party downstairs. Okay, the time is over, students. Ya me había dado cuenta. No me había dado cuenta, chicas, que el tiempo se pasó. Okay, students, ya. Las dejo. Have a nice day. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente semana. Okay, ya. Miss. Okay, goodbye. Bye, Miss. Bye, bye. Goodbye, Miss. Goodbye, Miss.